que eras una basura ya lo sabía, pero nunca pensé que me ibas a traicionar. ¿Sabes que cuando te pones así te perjudica? ¿Perjudicarme? Sí. Hablas de perjudicarme, mandas preso a mi hermano y hablas de perjudicarme. Qué cara dura que sos. Qué tupé que tenés. La violencia no conduce a ningún lado. No seas cretino, Franco, no seas cretino. Por favor, no me vengas con ese jueguito. Tené cuidado en lugares de donde es difícil retornar. No me amenaces. Mandaste preso a mi hermano. Eso no te lo voy a perdonar después de todo lo que hizo por nosotros. Va a estar momentáneamente detenido. No hay por qué armar escándalo. Le van a sacar la matrícula, no va a poder ejercer más. Pero si no va a tener necesidad de trabajar nunca más. La medicina es su vida. Su hermana va a ser tan millonaria que va a lograr que él no se deprima por pavadas, ¿sabes? La hermana va a tener tantos millones que va a saber entretenerlo. Va a ser así, ¿o no? ¿O no? Se pone. Bueno, está el ritmo cardíaco. Controla la presión. Abre los ojos. Es un acto reflejo. Todavía sigue inconsciente. La frecuencia cardíaca está estable. Muy bien, ¿eh? Eso es muy bueno. Si sigue evolucionando así, estoy seguro que pronto va a salir del coma. Bueno, sí, la presión está un poco por encima de lo aconsejable. Pero bueno, si descansás un poco... Sí. Y comes bien, no va a haber ningún problema. No, claro, lo que pasa es que yo pensé que ya estaba haciendo trabajo de preparto. No. Que iba a tener el chico dando las noticias. No. Quédate tranquila que para eso falta bastante. Sí, debe ser ansiedad. Debo tener muchas ganas de verle la carita. Podría ser ansiedad perfectamente. Sí. Físicamente estás muy bien, Sol. Tendrías que pedir unos turnos en el consultorio para que hagamos un monitoreo y nos quedemos todos tranquilos. Yo me ocupo. Soy el padre de Sol. Ah, mucho gusto. Encantado. Igualmente. Gracias, papá. Bueno, muchísimas gracias, doctor. No, bueno, no es nada. Te agradezco tanto. Ahora lo que tenés que hacer es descansar, ¿sí? Si podés, no trabajes. Ojalá, ojalá pudiera. ¿Sabes cuánto que no me voy de vacaciones? Me la paso acá adentro, 24 horas. No, bueno, pero un poco tenés que parar. Es importante que descanses en este momento. Ojalá, mire, soy como un médico también. Hago guardia todo el día. Hola. Mi amor. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? Muy bien, ¿usted? Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo anda? Lo vi por la televisión. Ah, sí, sí. Lo vi a usted. ¿Ah, sí? Sí, bueno, sí. No es novedad. Bueno, que esté muy bien. Bueno, igualmente. Gracias. Los dejo. Hasta luego. Gracias. Ay, estoy mucho... ¿Cómo te fue? Ah, muy bien, muy bien. Está a punto de despertarse Martín, ¿eh? ¿Sí? Así que hay que rescatarlo lo antes posible, mi amor. ¿Nosotros? Sí, sí. ¿Pero cómo? No podemos solos. No tengo ni idea, pero vos imaginate si Franco lo agarra despierto, Martín. Está en riesgo. Lo primero que va a hacer es hacerle creer a todo el mundo que vos sos él y él sos vos. No, o algo mucho peor. Lo va a dormir para siempre, mi amor. No. ¿Tú decís que lo va a matar, Franco? ¿Sería capaz de matarlo? ¿Te cabe alguna duda vos de eso? Hola, buenos días. Hola, buen día, mi amor. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Bien? Bien, ¿vos cómo estás? Muy bien. Yo también, acá desayunando. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. ¡Ah! Mira, mi amor, el junco disciplinado que está en el Porsche se está viniendo a pique. Así que tendríamos que llamar a la paisajista lo antes posible. Pero qué macana. Vos sabés que yo la he llamado, pero me ha dado turno para la otra semana. Qué irresponsable. Ya no hay jardineros como don Membrín. ¿Desayunaste, mi amor? No. Ajá. No sé, el té o el jugo. ¿Querés un jugo de naranja? Un jugo de naranja siempre viene bien. Sí. Ahí está. Te atrapé. ¿Por qué un jugo de naranja por día? Te ayuda a enfrentar las... del día, toma cuidado, no te chorrees. Todas las contrariedades que te ofrece el día por su vitamina C. Sí, está recién exprimido. Zorro. Mira,
Muy bien. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Qué suerte. Hola. ¿Cómo está, mi sobrinito? ¿Te pasa? Bien, dale. Bueno, porque tenemos el... Vamos. Vamos, vamos. ¿Qué? Ah. No me lo diste. Hola, mi amor, yo también te amo tanto, tanto. Bueno, decime qué hacemos con Martín, estoy a tu disposición. Escucha bien lo que te voy a decir y no lo repitas en voz alta. Sí. Traidora, me traicionaron, me arruinaron la vida vos y Franco. Mírame dónde estoy, rodeado de todos delincuentes, asesinos. Bueno, ya te vas a acostumbrar, Carlos. Yo te pido perdón, sé que tu situación es difícil. ¿Sí, difícil? ¿Qué difícil? Me arruinaste la vida, no puedo ejercer más. Me quitaron la matrícula, todo el mundo se enteró, hasta mamá me llamó. ¿Mamá te llamó? Sí, mamá llamó. ¿Qué te dijo? Que era una basura. El peor hijo que tuvo. Pobre Amandita, cuando se entere. Estamos haciendo todo lo posible con Franco para sacarte de acá. Basta, pará. Pará de engañarte y de engañarme como si fuera un chico. Franco es un traidor. Y en el fondo sabes que vos también te va a estafar. Está en su código genético estafar. Yo te voy a sacar de acá, Carlos. No, sos una basura. Vos sos una basura. Escucha, sos una basura. Sos una basura. No. Nunca te tendría que haber hecho un favor a vos. Relájate, estás muy ofuscado. Cuando te relajes, cuando te enfríes, vas a pensar mejor. ¡No puedo pensar! ¿No te das cuenta que no puedo pensar? ¡Que me arruinaste la vida! ¡Que Franco me va a dejar que me pudra acá adentro y vos te vas a pegar una patada en el culo también! ¿Qué? ¡Decí algo! No sé para qué vine. No sé. ¿Cómo para qué viniste? No sé. Sos un desagradecido. Ah, yo soy un desagradecido. ¿Dónde estoy? ¿Me traicionaste? No. Así como estás, no se puede hablar. ¿Cómo no? ¡Termina! Amanda, ¿dónde fue? ¡Amanda! ¡Traidora! ¡Me traicionaron! ¡Franco, Amanda! ¡Amanda! ¡Me traicionaron por tu culpa! ¡Amanda! Hola, Tony. ¿Qué pasa? ¿Alguna novedad? ¿De vuelta me estás evadiendo? ¿Eh? ¿Por qué estás a la defensiva todo el tiempo conmigo? ¿Yo a la defensiva? Sí, estás a la defensiva. Ay, Meleli, lo mío con vos es sincero. Ay, Tony, te pido por favor. Yo pensé que traías un tema de trabajo. Estoy trabajando, Tony. No, te tengo que hablar esto. Dime, yo estoy enamorado de vos. En serio, te estoy hablando. Y necesito que me dediques un minuto. No tengo un minuto. Tengo pocos minutos para... ¿Cómo me va a cambiar? ¿Me va a cambiar un minuto la vida si yo no termino con esto? Porque tengo cambios en la rutina de último momento. No, me vas a dar ese sí que tanto estoy buscando, Lili. El sí del casamiento. Ay, Tony, pero... ¿Qué? No podías estar con eso todo el tiempo. Sí, Tony, con el casamiento es una cosa muy seria casarse. Y bueno, por eso vos no le das tanta importancia, dime. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo últimamente estoy teniendo pensamientos nuevos. La experiencia a mí me llevó por otros lugares. Entonces yo creo que las cosas no tienen que ser tan inmediatas y tan... así. ¿Entendés? Y con todo esto tenés que fijarte en la rutina que está modificada y ahí está llegando mi reina. No, fíjate cómo... se terminó. Sí, a ver, dale una mano, por favor, que está embarazada. Por favor, mándame todo por teleprompter porque hoy no retengo ni el agua que tomo. Ay, pero mi reina, yo no tengo tiempo de mandártelo por el teleprompter porque hubo... ¿Y cómo hacemos entonces? Hacete el tiempo. ¿Qué quieres que haga? Yo ya me estudié la rutina. Ah, sí, pero hay unas pequeñas modificaciones en la rutina. ¿Cómo? ¿Y ahora me lo decís? Perdón.
No, no me pidas perdón. No, es verdad. Te voy a decir las modificaciones. La cosa es así. Pasamos al tercer bloque, el invitado. Porque, ¿qué pasa? Tiene que renovar el documento y no llega a tiempo. Entonces va en el tercer bloque. Bien. Después, la editorial que vamos a hacer, la vamos a hacer sobre el parto respetado. ¿Por qué? Porque pone una pauta muy importante de plata. Entonces, bueno, tiene que ir ahí. Y lo tercero que es muy lindo es que en vez del pediatra, va a venir la directora y Amelia González, que es la maestra jardinera de la Escuela Bichitos. ¿Me estás escuchando? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, ¿te quedó claro? Sí. Sí, Lili, sí. Sí, sí. Bien. ¿Cómo estás? ¿Sabés que estaba pensando en vos, corazón de melocotón? ¡Ay, qué alegría! Parece que vino el viejo Martín. ¿Y pensabas cosas lindas? Me estaba acordando de cómo nos gustaba comer en ese restaurante... ¿Francés? ¡Ay, sí! El restaurante chiquito donde confesaste tu amor por primera vez. Ese. Me encanta ese lugar. ¿Y no te gustaría que nos encontráramos ahí para almorzar en un rato? Me encantaría. Vamos, vamos entonces. ¿Cómo voy a estar seguro que no vas a cambiar de personalidad en el camino? ¿Me vas a dejar plantado? No lo podemos prever, Tomás. Pero el que no arriesga, no gana. Tenés razón. Te veo en media hora. ¿Cómo era la dirección? Roberto Inquilinato y... Muñecas. ¡Ay! ¡Chiquita! Sí. Voy a almorzar con Martín. ¿Con cuál de todos? Con Martín. Uno, el original. Parece que la neurona le hizo conexión. ¿Es una cita? Claro. ¿Qué le pongo? Oh, no, vos no vas. Ay, tenés razón. ¿Chiquita?